El diputado Santos en Río Tercero esta mañana estuvo visitando la ciudad y se vienen tiempos políticos que vamos a estar, por supuesto, también como Local Noticias informando cada uno de los pasos. Beneficio de la ayuda escolar. Algunas dudas que se suscitan a partir de este trámite que se realiza de manera automática y hay tiempo hasta diciembre para poder presentar el formulario correspondiente. Jóvenes del PPP en empresas locales y CECISA hace de nexo para poder conseguir las empresas y los comercios donde poder implementar estos programas provinciales. Guille Guerrero en el provincial de triatlón. Hoy viene Armando Mariano a compartir con nosotros la información deportiva y por supuesto los riotercerenses allí en primera plana con la información que tenemos para el día de hoy. Trámites a través de Mi Registro Civil. Esta es la denominación que tiene ahora el icono para poder realizar los trámites virtuales a través del Ciudadano Digital. Mural a Antonio, Antonito, como lo conocimos en la ciudad de Río Tercero, un personaje emblemático, va a tener su homenaje en la jornada del día de hoy. Vamos a contarles los detalles, la idea y, por supuesto, la vida de este personaje en la ciudad de Río Tercero. Aquí estamos abriendo una nueva jornada informativa. Esto es Local Noticias desde hace ya unos 7 años. 7 años, exactamente. Le decíamos, le abríamos este espacio, bueno, dábamos la bienvenida y bueno, y así nos metíamos en la casa de la gente de un día para el otro, ¿no? Y con así muy es. Poquita gente que nos podía ver, eran 200 abonados apenas, así por 2015. Exactamente, bueno, así comenzábamos. Un 9 de marzo fue el primer día que salió al aire este Local Noticias, si bien la inauguración oficial, recuerden ustedes que se llevó a cabo en el mes de abril, pero en marzo ya estábamos desde principio de años trabajando el equipo. Exacto. De personas aquí para poner al aire el noticiero directamente en marzo. Así que imagínense, tiempo previo, producción, realización. Con el desafío de lo que era, porque ahora, bueno, pareciera que si bien siempre hay nervios o hay momentos en que dudamos o que, bueno, tenemos así todos los días una hora para construir. Para ustedes, bueno, el primer noticiero, no sé qué habremos hecho, no sé, no abrimos el día saludando, bueno, viste cómo era, practicábamos mucho antes. ¿Qué notas habremos dado? Las notas que habíamos. Sí. Bueno, por aquel entonces, Sole, yo recuerdo que en esos días eran las primeras ocasiones en las que te ausentabas de la ciudad de Río Tercero varias horas porque habías realizado la cobertura de una inundación. Las inundaciones en las Sierras Grandes, exactamente. Fuimos a las Sierras Grandes. Había así sido el tema. Con el primer camarógrafo que hubo en Local Noticias, con Maxi Gorjón, habíamos ido hasta Sierras Grandes, zona de Salsipuedes, uh-huh. Río de los Sauces, por allí, que hubo unas inundaciones muy grandes en ese año. Y esa fue una de las primeras notas que pusimos al aire, sí. Toda una cobertura que habíamos hecho también. Bueno, muchas horas. Y recuerdo que en esos días terminábamos el noticiero, primero, segundo emisión, creo, y Baltasar Vargas acá realizando la foto, la cobertura. Sí, es verdad, y bueno, realizando la nota, siempre ahí Baltasar pendiente. Y bueno, fue el que dio también, uno de los periodistas que había dado la noticia, colega de que otro medio, claro, se abría en la ciudad. Abría. Sí, sí, bueno, siempre se celebra, ¿no? Cuando hay una nueva radio, un nuevo programa. Cuando hay distintas producciones de la misma ciudad que van surgiendo, incluso los programas que forman parte de la grilla nuestra, nosotras mismas vamos en busca de esas noticias, de darlos a conocer, porque bueno, se valora y porque amamos esta profesión, entonces todo lo que surja de buena fe y con este tinte periodístico siempre lo vamos a celebrar. Bueno, aquí estamos celebrando todo este equipo, también por parte de la cooperativa y con toda la sociedad, lo que significa cumplir ya 7 años al aire, con todo lo que ha transitado este canal, con modificaciones en el ámbito del recurso humano. Exacto, personas que siempre han estado, que sí. Ya no están y que, bueno, se va modificando todo. Algunas caripelas siguen, algunas van a tener que, claro, acompañarnos todavía. Y bueno, y por supuesto con este foco, Armando Mariano también desde el primer día, sí. Desde el día uno estuvo también Armando Mariano y sigue firme. Somos los tres que seguimos firmes, no sé si eso es bueno o malo. No sé si hace falta. No sé si es bueno o malo señal, claro. Hoy, por ejemplo, después lo charlamos
cuando nos comamos la torta. La torta que nadie trajo, pero bueno dijimos para otro día ahí a Mariel, a ver si Mariel puede ser la encargada este año de traer la torta. Alguna de este equipo. Y sí, que o empanadas tucumanas, tanta fama y nunca para este lado. Sí, Georgina hace unos lemon pie. La Georgina, bueno. Aliciardi, dicen por acá. Me gritan por cucaracha, Aliciardi. Puede ser. Bueno, sí, alguien lo está viendo y le quiere avisar. Al hombrito. Al ingeniero y bueno. Bueno, así estamos, ¿no? Recibiendo también muchos saludos y muchos reconocimientos, así que muchísimas gracias. Esto no es posible sin la gente, sin las instituciones, sin las personas que nos comunican lo que hacen, sin la disponibilidad que tienen siempre todos para nuestras entrevistas, así que muchísimas gracias. Recibimos hoy la visita del diputado de Juntos por el Cambio, Gustavo Santos. Está en funciones en este momento y está realizando esta recorrida por distintos lugares del interior provincial, ya que obviamente en el Congreso representa a Córdoba. También estuvimos conversando sobre algunos temas que fueron surgiendo en estos días por declaraciones que él mismo dio sobre una posibilidad de que sea candidato a gobernador y cómo eso se conjuga con el trabajo que actualmente tiene. También lo que sucede en Río Tercero, estos movimientos que hubo, sobre todo del grupo del PRO, del grupo que encabeza también Juan Pablo Peirone, algunos movimientos que dejan ver algún cierto acercamiento también con el municipio y la gestión actual. De todo eso estuvimos conversando en conferencia de prensa y otros temas que vamos a ir buscando los referentes en esta semana. Bueno, estoy recorriendo la provincia, estoy escuchando a los actores de cada uno de los rincones de la provincia a los que voy, tanto el sector público, los que son parte de mi coalición, los dirigentes de lo que es Junto por el Cambio, pero también a intendentes que a veces no son de mi partido y a instituciones que son independientes por naturaleza, escuchando. Estoy convencido que la Córdoba que viene tiene que ser una Córdoba construida desde el saber de los cordobeses, desde las expectativas de los cordobeses, desde la necesidad de los cordobeses y no desde la política. Quiero escuchar a la gente, quiero estoy pensando en una Córdoba que continúe con muchas de las buenas cosas que ha hecho el gobierno de Schiaretti. Una Córdoba que cambie lo que haya que cambiar y sobre todo también que innove donde hay que innovar. Y en eso, después si quieren, podemos hablar sobre algunos temas que para mí son estratégicos para el futuro. Bueno, sí, he dicho que sí quiero ser gobernador de Córdoba. Lo dije hace mucho tiempo que mi vocación era poner toda mi experiencia al servicio de los cordobeses, de mi Córdoba, del lugar que amo en el mundo, que es mi provincia. Pero también dije ayer, y en línea con lo que me estás preguntando, que si hay una exigencia que me gustaría que se cumpla en la competencia lógica entre los distintos candidatos, que quienes quieren ser candidatos le digan a la sociedad para qué quieren ser candidatos. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con quién lo van a hacer? Me parece que es un momento definitivo para que esta Córdoba que tenemos, que con sus claroscuros, sin embargo, es una Córdoba que se destaca entre el conjunto de las provincias argentinas, la cuidemos, la mejoremos, la sigamos construyendo entre todos. Nunca me van a encontrar dividiendo a los cordobeses. Hablando de dividir, pero usted va a tener que competir con Luis Juez dentro del Juntos por el Cambio. Bueno, si Luis es candidato, seguramente. Yo soy un convencido de que hay que disputar, hay que competir. Él tendrá que decir lo que va a hacer, yo diré lo mío, pondremos a disposición de los cordobeses lo que somos. ¿Usted se reunió con el médico Juan Pablo Peirone y se va a reunir con el intendente Marcos Ferrer? Sí, por supuesto. Hablé con Marcos, es más, mi primera reunión iba a ser con él, como intendente. Me avisaron que había, está en Buenos Aires, que había tenido, que había, no había podido volver a tiempo, por lo tanto no hemos podido ahora reunirnos, pero sí pensamos. Sí, claro. Mi reunión acá también tiene que ver con eso. Quería estar con Marcos, he estado con mi gente, la del PRO. También creo que el PRO tiene que recuperar su impronta.
aquel PRO que fue un partido disruptivo en la política argentina cuando comenzó, ese PRO que venía como un soplo de aire fresco a la política argentina, que en el cual abrevaban radicales, peronistas, liberales, conservadores, independientes a montones, gente joven, acuérdense lo que era aquel PRO, que la gente sola venía detrás de la figura de Macri, después con Lilita, Mauricio y Lilita empiezan estas conversaciones, se suma el radicalismo después de Gualeguaychú y se arma esta coalición que es capaz de ganarle al kirchnerismo. Lo que tenemos que tener claro, con energía, ese PRO vital, es el PRO que yo quiero para Córdoba. Y creo que todavía no lo tenemos en Córdoba. Creo que lo tenemos que construir, lo tenemos que tener un PRO vital que tenga candidatos en todos lados y en todas las jurisdicciones. Por ese PRO voy a pelear fuertemente y ese también es otra de mis misiones y de mi paso por aquí. Estoy con ellos reunidos, estoy con la gente de PRO Mujeres, las chicas están haciendo una campaña magnífica, juntando una colecta de pelo con una institución local vinculada al cáncer y para que todas aquellas, atendiendo a un hecho de solidaridad muy fuerte con la mujer que pueda estar sufriendo cáncer en este contexto del Día de la Mujer. Por lo tanto, esas son las cosas que justifican la política. Estar cerca de la gente con los problemas reales de la gente. Gustavo, pensaba en esto de que muchas veces los ciudadanos percibimos, ¿no?, que después de un triunfo o de conseguir un lugar, como en tu caso de diputado recientemente, ya están pensando en lo que viene, ¿no? Y en esto a veces se nos dibuja, bueno, y lo que es, digamos, hasta acá llegaron, bueno, y ahora es venir para ser gobernador, en tu caso si lo fuera, ¿no?, de tu campaña. A veces da esa sensación de que donde están es para seguir, no para hacer. ¿Cuáles son los trabajos o las ideas que vos querés llevar a este puesto que tenés hoy, en la actualidad, como diputado? Bueno, lo primero es que si participé de las elecciones de mediano término para ocupar un lugar en el Congreso, fue con un convencimiento, y es que en estos 2 años, en esta transición, es en el ámbito del Congreso donde se va a dar la disputa principal del modelo de la Argentina que viene. Yo tengo muy claro cuál es la contradicción fundamental. Algunos actores de mi partido dicen el objetivo principal es ganarle a Schiaretti. Bueno, ahora que ahí tenemos que competir. Para mí el objetivo principal es ganarle al kirchnerismo en la Argentina. Este debe ser el objetivo principal de los que creemos en la posibilidad de construcción del futuro. Y esto es lo que se va a dar en esta pelea en el Congreso. Ya ahora estamos tratando el tema, casualmente, el tema trascendental como el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que no es un tema en sí mismo como quiera relatar el kirchnerismo. La deuda, finalmente, es una consecuencia. Argentina toma deuda desde Bernardino Rivadavia. La deuda es una consecuencia del déficit fiscal. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, de gastar más de lo que uno tiene, de gastar más de lo que uno le ingresa. La actual vicepresidenta, cuando fue presidenta, pasó el déficit público de 26% del PBI a 46% del PBI. Cristina Fernández Kirchner aumentó el déficit público de la Argentina en 20 puntos. Beneficios de ANSES para todos aquellos que cuentan con la posibilidad del salario familiar. Y en este caso tiene que ver con el trámite de la ayuda escolar, que se realiza de manera automática. Y hay tiempo hasta diciembre para poder presentar el formulario correspondiente. Se pueden generar algunas dudas. La ayuda escolar anual se paga una vez al año, como la palabra lo dice. Se hace todos los años igual, solamente que, bueno, siempre se genera la misma duda en la época de comienzo de clases.
Bueno, es un trámite que se va a liquidar de forma automática ahora a partir de marzo. En la liquidación de marzo la van a ver en conjunto con la asignación familiar, ya sea universal o asignación familiar SUAF. Bueno, es un trámite, como dije, automático. Se le va a pagar a aquellos chicos que estén escolarizados a partir de los 45 días de edad hasta los 17 años de edad. En el caso, por ejemplo, de aquellos chicos de salita de 3 o de 4 años, siempre y cuando estén en un establecimiento educativo que esté registrado bajo el Ministerio de Educación. A ellos se les va a pagar en esas etapas de educación. Bueno, en aquellos casos de que no se les pague de forma automática ahora en marzo, tienen que presentar el certificado de escolaridad para que se le habilite el pago. El resto de los titulares, de los hijos y hijas que estén escolarizados hasta los 17 años de edad, se paga automático y tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario de escolaridad. ¿Cómo pueden presentar el formulario? Lo pueden hacer o a través desde mi ANSES, van a la sección hijos y ahí dice certificado de escolaridad y lo cargan directamente desde ahí. Lo descargan en principio, se hace completar por el establecimiento educativo y luego se vuelve a cargar por ese sistema. Lo que puede estar pasando ahora, que por eso genera muchas dudas, es que cómo se habilitó la aplicación a partir de marzo, se saturó porque lo están queriendo hacer todos juntos. Pero que tengan claro es que se paga automático y después tienen tiempo hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Así que lo tomen con calma, que lo hagan tranquilos, que disfruten los primeros días de escuela de sus hijos y luego se tomen el tiempo para hacer el formulario y cargarlo. Si no lo pueden hacer desde la página porque, por ejemplo, no tienen celular o no tienen computadora, lo pueden hacer de forma presencial. Pueden sacar un turno y se vienen y lo presentan acá en la oficina de ANSES Río Tercero, presentan el formulario de escolaridad. Aquellos que lo puedan hacer desde la página, que se tomen el tiempo, que esperen, que tienen tiempo, que se va a pagar de forma automática y después lo pueden cargar tranquilamente. Y aquellos que sí no lo cobren, como dije, a los nenitos de 3 o 4 años de edad y estén escolarizados en un establecimiento autorizado bajo el Ministerio de Educación, ahí sí ellos que lo carguen para que se le habilite el pago. Si no lo pueden cargar desde la aplicación, que se lleguen de forma presencial, de última sin turno, para darle prioridad a esos casos, y se lo vamos a cargar directamente acá en mesa de entrada. Eso es muy importante. El monto de la ayuda escolar son de 5.000, para que no le erre, 5.343 pesos, se paga un apoyo económico que se da para que empiecen la escuela. Muy bien. Carla, ¿hay algún motivo por el cual alguno de los hijos no cobraría, algún problema de papelería, de cruzamiento de datos y que tenga la edad correspondiente, por supuesto que sea menor a 17, que no sea este el motivo? La verdad que no hay otro motivo, excepto que esté estudiando en un establecimiento que no esté dentro del listado, pero es muy raro, digamos. Pero en teoría, si está el pago de la ayuda escolar, se habilita siempre y cuando estén autorizados para el cobro de la asignación familiar, ya sea universal o familiar. Eso es muy importante. Aquellos titulares que, por ejemplo, no vienen cobrando la asignación porque superan el tope máximo, ahí sí no hay derecho al pago de la ayuda escolar porque no están cobrando las asignaciones familiares. Pero el resto de los titulares que sí vienen cobrando las asignaciones, se le habilita el pago de la ayuda escolar. Muy bien. ¿Alguna otra información relevante para este marzo en cualquier sector etario de los beneficios que tiene ANSES? Bueno, marzo también tiene la movilidad del 12,28, si no me equivoco, que se ve reflejado en las liquidaciones de marzo de las asignaciones y de las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima se fue a 32 y las asignaciones familiares a 6.500 pesos aproximadamente. Eso es muy importante y lo van a ver liquidado ahora en la liquidación. También lo nuevo que salió, que se firmó la semana pasada junto con el Ministerio de Salud, es que dentro de los paquetes del plan de los 1.000 días se habilitó el pago de un complemento alimentario, se llama. Se le va a depositar de forma automática a aquellos titulares de asignaciones familiar, asignación universal por hijo, con hijos hasta 3 años de edad, y asignación por embarazo para protección social, el pago de un complemento alimentario para garantizar el acceso al alimento saludable, a la leche maternizada y demás que necesite ya sea la embarazada o los niños hasta 3 años de edad. El monto va a ser de 800 pesos, en principio se paga automático, no tienen que hacer ningún tipo de trámite los beneficiarios, directamente se hace un cruce de datos con sistema y se liquida en la misma cuenta de la asignación el mismo día. El aumento va a ser trimestral como el resto de las asignaciones, eso está muy bueno. Directamente ya se le deposita a la titular del beneficio el monto para que ella pueda comprar lo que sea necesario para su embarazo o para el niño, ya sea la leche o el alimento saludable para garantizar su crecimiento saludable.
Verano en Córdoba. Vení. Conecta. Recarga. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la actividad deportiva, pero antes, por supuesto, me adhiero a este festejo, los 7 años del noticiero. Un gusto de compartir ya 7 años con todos los amigos y profesionales. Así que un abrazo muy especial y, bueno, gracias a la gente que está observándonos del otro lado. 7 años ya pasaron, ¿eh? Bueno, nos metemos de lleno con el fútbol. Seguramente ya estamos viendo algunas fotos por ahí, porque Vecinos Unidos se quedó en fútbol con la Capital Nacional Deportista la Copa, ¿no? Realmente, con gol de Devia, le ganó al Pirata 1-0 en el Centenario, más de 700 personas, y eso nos pone contento porque ya se viene el fútbol de nuestra liga. Alguien me decía por ahí, sí, pero a la diferencia que para la Copa cobran 100 pesos, ahora van a cobrar 400, sí, por ahí tiene razón, pero bueno, por ahí hacer un esfuerzo, y ya la fecha va a comenzar con 4 partidos el próximo viernes y lo demás completa el domingo. Rocío Comba entregándole ahí al capitán de Vecino Unido, algunas fotos ahí, imágenes de lo que fue el partido, y el agente, el León, rugió más que nunca en Vecino Unido, lo dirigido por Lucas Mengo, festejando este campeonato, la tercera vez que la gente de Vecinos se queda con el triunfo. Así que las felicitaciones. Y por ahí lo vemos a Gabriel Vivas, el árbitro que ya se está despidiendo de esta actividad. Esperará un partido formal, no la Copa, que no era amistoso, para despedirse después de muchísimos años, ¿eh? Bueno, y lo dijimos, el viernes comienza el fútbol, toda la expectativa, se siguen moviendo, por ahí algún refuerzo, o sea, hasta mañana está abierto el libro de pase, así que muchos van a esperar, muchos lo van a anotar y después a ver qué pasa con su equipo, ¿eh? ¿Qué más tenemos por ahí en el tema relacionado con el básquetbol? 9 de julio, mañana está viajando a Gálvez para ver si sigue en el triunfo en la ruta. Ya viene de ganar en Suárez y por qué no en Gálvez. Siempre decimos, es un difícil reducto, pero para nada imposible, los deportivos 9 de julio. El sábado debuta en la U19, ¿eh?, donde va a ser local ante Banda Norte en un clásico, y por el otro lado van a estar jugando Flor de Ceibo con la gente de Bochas de Colonia Carolla. Mucha expectativa, mañana vamos a estar en conferencia de prensa, media mañana, en un local céntrico, porque se viene la actividad del motocross. Hay una expectativa, muchísima gente, más de 300 pilotos, o sea que entre piloto y visitante vamos a tener más de 1.500 personas en Río Tercero, así que vamos a estar
con esa importante conferencia de prensa. Vamos a la nota, tiene que ver con Guillermo Guerrero. Pasó el triatlón en la localidad de Almafuerte, una jornada bárbara. Nos hace un balance, Guillermo. Sí, volvimos a correr y de locales. ¿Cómo anduvo esa carrera? Espectacular, muy buen resultado. Una natación complicada para mí, pero salí un poquito retrasado. El ciclismo firme, muy bien en el ciclismo y una corrida firme. ¿Mucha cantidad de participantes en la categoría? Sí, en la categoría más de 10 corredores y en la general muchos corredores. La verdad que yo hacía 4 años que no corría una carrera del provincial y muchos corredores. Muy bien hecha la carrera, la verdad que muy buena carrera. ¿Acompañó el clima? Sí, ideal. Buscaba querer llover un poco, pero no, fue ideal el clima. ¿Tercer puesto y 14 en la general? Tercer puesto en la categoría y 14 en la general. Bien, ¿qué se viene de ahora en más? Triatlón de Pirquitas, el 10 de abril, y el 24 la final del campeonato argentino. Como siempre, preparándose a full para llegar bien. Vamos a arrancar ahora a ponerle un poquito más de pilas al entrenamiento, porque lo veníamos abandonando un poco. Bueno, hay que mejorar, tenemos el lago cerca para mejorar la natación. Hay que mejorar la natación, no queda otra, nadar y nadar. Mucha pileta, lago, bueno, más que todo pileta. Pero bueno, meter más horas de natación para mejorar. La debilidad mía es la natación y es donde me están haciendo esa diferencia. Pero bueno, hay que entrenar y mejorar. Y después se viene la última, ¿no?, del triatlón. La última, bueno, como te dije, el 24 de abril, el campeonato argentino, la final del campeonato argentino en Mendoza. Bien. Yo estuve en Mendoza el mes pasado, el 14, que fue el triatlón de la Vendimia, también argentino, con ese ya clasifiqué a la final del campeonato argentino, que es en Mendoza de nuevo. ¿Ves el crecimiento de la actividad, no? Sí, está creciendo. Acá en Córdoba estaba muy estancado y ahora ha empezado a moverse un poco. Y en el resto del país siempre ha seguido muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Desde el registro civil nos informan que ha cambiado el icono a través del cual los usuarios, cuando ingresan a la web, pueden encontrar. Ahora es Mi Registro Civil y de esta manera se pueden seguir tramitando a través de Ciudadano Digital ciertos trámites en el registro. Esto no quita que se puedan realizar de manera presencial. Tuvimos esta semana una modificación en cuanto al CIDI, para que la gente lo tenga claro, lo que es solicitud de actas, tanto de nacimiento como de matrimonio y de función. No se modificó nada en cuanto al procedimiento en sí, lo que sí, cuando el ciudadano entre a la plataforma del Ciudadano Digital, en servicios, no va a encontrar más el icono de registro civil online, se reemplazó por otro icono que es Mi Registro Civil. Ese fue el cambio que hubo en cuanto a la plataforma, ¿sí? Los trámites se realizan de manera digital, como ya lo habíamos comentado en su momento, pero hay gente que todavía desconoce o tiene el hábito de venir directamente al registro civil. Sí, todo lo que es solicitud de actas se está haciendo vía online, obviamente por una disposición de la provincia. Están tratando de que lo que es archivo, digitalicemos todo, lo que implica que el ciudadano desde su casa pueda pedir las actas. Obviamente que hacemos excepciones, hay mucha gente grande que viene que no sabe usarlo, que se encuentra con inconvenientes cuando ingresa a su plataforma. Tenemos acá en la oficina instructivos, les explicamos de igual manera, y si tenemos que hacer una excepción de entregarle el acta, obviamente se la entregamos acá en la oficina, ¿sí? Con respecto a los servicios que sí necesitan la presencialidad, ¿cuáles son los que se mantienen todavía con el hábito de venir, iniciar un trámite y terminarlo aquí? Lo que implica el registro civil online, el registro civil, Mi Registro Civil, estamos en capacitaciones desde el año pasado. Está bueno aclarar esto. A ver, el registro civil sea online no implica que la gente no venga más, ¿sí? Nosotros estamos trabajando de manera presencial, como siempre se hizo y así va a seguir siendo. Lo único que estamos haciendo con el registro civil online es utilizar esta herramienta para algunas cosas. Por decirte, las actas, si vos no necesariamente o estás viviendo en otro lado y necesitas un acta de acá, la podés pedir sin venirte hasta Río Tercero, ¿sí? Y de igual manera, si sos de Río Tercero, la podés pedir por el Ciudadano Digital. Todo lo que es online no implica que nosotros no trabajemos más de manera presencial.
Nosotros lo que estamos haciendo ahora, que para nosotros obviamente que es un doble trabajo, porque así se planteó en todas las capacitaciones que tuvimos en Córdoba, cuando el ciudadano viene, nosotros le iniciamos el trámite de manera papel, de manera presencial, y automáticamente cuando el ciudadano se va de la oficina, ese trámite se paraleliza de manera digital. O sea, nosotros cuando el ciudadano se va, nos sentamos en una computadora que tenemos que tener el escáner, por eso también es una cuestión de insumos, que también tuvimos que ir modificando porque todas las compus necesariamente tienen que estar equipadas para poder trabajar de esa manera y para que sea ágil, ¿sí? Entonces el ciudadano se va y nosotros automáticamente ese expediente lo pasamos en digital y lo trabajamos con Córdoba, porque la mayoría de trámites o la gran mayoría dependemos de dictámenes y de resoluciones tanto del área legal como de abogados de la dirección general, ¿sí? Entonces lo digital es eso. Obviamente que se está pensando en futuro de que el ciudadano pueda cada vez que va pasando el tiempo ir haciendo más cantidad de trámites desde su casa por medio del CIDI, pero eso no va a quitar la presencialidad obviamente de la oficina, ¿sí? Lo estamos haciendo de manera conjunta. Y en esto, Paula, ¿se registra algún tipo de inconveniente, demora, algo por lo cual preocuparse o simplemente tiene que ver con una cuestión de cuestiones informáticas? Puntualmente, a ver, la fundamentación de todas estas capacitaciones y de todo lo nuevo se fundamenta en lo siguiente. A ver, el trámite, a lo mejor por darte un ejemplo, una rectificación de un acta, nosotros antes, ¿cómo hacíamos? Se subía todo a lo que nosotros denominamos bolsín, que es lo que mandamos mensualmente a Córdoba, y eso iba por correspondencia. Una rectificación antes a lo mejor tardaba un año, con este nuevo sistema estamos teniendo rectificaciones en 2 meses, en 1 mes. Entonces, se están agilizando los trámites con el sistema digital. Obviamente que hay días, por ejemplo, esta semana que se modificó lo del icono que hablábamos anteriormente, se está modificando no solo eso, sino otros puntos de otros servicios que no tienen que ver con el registro civil, y eso implica que la página esté caída, que el ciudadano no pueda completar los formularios de las actas. Cuando el ciudadano tiene problemas en su CIDI, nosotros tenemos el mismo problema acá, usamos el mismo sistema. Entonces hay veces que sí se nota cuando hacen estas modificaciones en el sistema puntual, pero si no, se supone que todas estas modificaciones son para agilizar todo el trámite que tenga que hacer el ciudadano. Compartimos ahora información para todos los adultos mayores, adultos que no necesariamente tienen que estar jubilados, porque UNITRES en nuestra ciudad vuelve a ofrecer los talleres, no solamente de manera presencial, sino también virtual, y comenzaron a realizar las inscripciones en este año que están camino a cumplir los 30 años como institución. Estamos empezando a transitar los 30 años de vida de la UNITRES, y con la mejor de las noticias, porque es como que volvimos con todo y con todos, salvo los cuidados básicos que estamos teniendo en todas las instituciones, ya no es horarios acotados, hemos vuelto a los talleres anteriores, al gran número, hay más de 25 talleres en distintos horarios, con nuevas propuestas y propuestas anteriores que la gente reclama, así que felices por eso. Estamos transitando ya la primera semanita de clase, todavía algunos están llegando a la inscripción, pero ya hemos superado las 200 personas. Es decir, que algo que se estaba esperando se concretó. O sea, porque este lugar para el adulto mayor, que estuvo de alguna manera privado por todo el contexto para ser optimizado, este año ya puede pensarse de otra manera. Bueno, y se dan dos realidades, el que hace años que va, que no se quiere perder la continuidad de los talleres, y los nuevos, porque se va contagiando de una manera muy positiva y hermosa este amor por la permanencia en el intelecto, en el estudio, en hacer vínculos con los otros. Sí, y pero aparte vamos a hacer un agregado a tu postura bipolar, ¿viste cómo está el mundo? Ajá. Digamos que nosotros tenemos un tripolar ahora, porque está el que fue toda la vida y quiere seguir yendo, como vos dijiste, el nuevo que se incorpora, pero el que aprendió que virtual también puede hacer, porque la pregunta es si hay talleres virtuales. En época de presencialidad ya, ¿no? Hay gente que por los hábitos que adquirió en los últimos 2 años, por todo lo que nos pasó, prefiere seguir quedándose en casa, entonces también hay algunas propuestas virtuales. Entonces, dentro de ese entramado de oferta, van apareciendo los talleres de siempre y los nuevos, ¿no? Todos los idiomas,
la manera de mover el cuerpo a través de tu cuerpo en movimiento, de los ritmos latinos, de danzas folclóricas argentinas para recuperar las tradiciones. Apareció un nuevo taller, una nueva propuesta hermosa que es nutrición, uno de escritura creativa también para que el adulto mayor pueda plasmar sus propios textos y por qué no pensar que después pueden ir a otro lugar. Y bueno, los talleres de siempre que tienen que ver con el desarrollo de la memoria, que tienen que ver con el análisis del sentido de la vida, que tienen que ver con la psicología. Nuestra oferta permanente que la pueden visitar en la página, pero lo que nos alegró es, de repente era la pregunta, ¿cómo será este año? Y de alguna manera hubo una estampida ante la presencialidad, porque hemos superado lo que te dije recién, las 200 personas. Entonces, bienvenido sea el 2022, que es el año 30 de la institución, entonces eso nos da fuerza para llegar a octubre, que es el mes del festejo, con propuestas bonitas que seguramente van a gustar y van a sorprender, así que iremos contando con ustedes de a poquito para ir anticipándoles algunas cosas. Para quien todavía, no sé cómo, no sabe de qué se trata UNITRES, ¿dónde los encuentran? ¿En qué horario están disponibles para recibir estas dudas? UNITRES es una institución que trabaja, promueve la actividad del adulto mayor en todos los niveles, lo físico, lo intelectual y demás. Tiene su casa en Mitre 333 de Río Tercero, atiende desde las 16 horas hasta las 20:30, o sea que nos pueden visitar en esos horarios de lunes a viernes. Y una pregunta que surgió en estos días, surge en el chat del Facebook o nos hacen consultitas a los que nos ubican en la calle, es decir, pero yo no soy jubilado, eso no lo podemos desterrar. UNITRES no es exclusivamente para jubilados, UNITRES es para adultos mayores, es para adultos, ¿sí? O sea, tenés 45 años, te parece que es el momento de aprender italiano, hay un lugar en UNITRES. ¿Sí? Tenés 50 años y te parece que las danzas folclóricas era una materia pendiente, tenés lugar en UNITRES. No es un requisito una determinada edad y mucho menos una condición de vida pasiva como la jubilación, o que nosotros le llamamos pasiva, será el nombre que se les dio, pero el jubilado también puede ser más activo que los activos. Así que no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con la motivación que te lleva a tratar de hacer aquello o de llegarte, consultarnos y ser parte de este grupo maravilloso de gente que año a año va recreando aquel proyecto que nació en 1992. Cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Thank you.
Compartimos ahora la nota que le hicimos esta mañana a Darío Comba. Él es músico de Río Tercero y va a interpretar esta tarde una canción que realizó en su momento Paco Ferranti, este músico de nuestra ciudad que ya nos ha dejado en Río Tercero. Y es por eso que han pintado un mural desde el grupo de Facebook Río Tercero de ayer y de hoy, que van buscando referentes, ideas, historias de nuestra ciudad. Se han encargado de poder plasmar la historia de Antonito. Algunos recordarán a este personaje que tuvo Río Tercero, que andaba por las calles regalando su sonrisa, viajando en los colectivos también y saludando, que tenía una discapacidad, pero que era muy ameno y muy simpático siempre con la gente. Lamentablemente Antonio es matado, nunca se supo bien por qué, las investigaciones llegaron a un punto y no se avanzó, y es por eso que se lo quería homenajear, buscar, recordar y que las nuevas generaciones también conozcan a esta persona que vivió y estuvo con nosotros tanto tiempo. Hoy a la tarde se va a dar inauguración de este mural y también habrá un momento musical. Sí, la verdad que un gustazo, tremenda obra, tremendo trabajo, se mandó bastante, mucha gente que estuvo detrás de esto. La verdad que no puedo dejar de mirar con asombro la calidad de trabajo que hizo Tucu. Y bueno, lo loable de la obra del grupo de gente que se unió e hizo que esto fuera posible. Yo soy apenas un contribuyente más en esto, porque como lo dije ya en más de una oportunidad, es mi oportunidad de homenajear y recordar al querido Antonio, que fue un personaje querido por todos los que lo conocieron, y también de homenajearlo a Paco con su canción que la hizo por aquellos años, cuando ocurrió todo esto que fue realmente muy fuerte para la población. Así que lo mío acá es un gustazo que me doy, es un homenaje doble. A Antonio por un lado y a Paco, con el que éramos grandes amigos, por otro. Bien. La canción de Paco reflejaba un poco la vida de Antonio, pero también cómo fue su final. Sí, vos sabés que yo la canté siempre de chico porque, si bien Paco era un poco más grande que yo, me la había enseñado en aquellos años. Y no sé, pasó algo mágico con esa canción. Yo no me la olvidé más. Parecía que había como un destino. Y charlando con uno, con otro, con gente de esto, hemos llegado a la conclusión que soy el único que recuerda la letra y recuerda la canción. Así que no me queda otra que mostrarlo, que ya la grabé a la canción al menos en un estudio casero en mi casa, para que por lo menos quede un registro, porque no sería justo que se pierda esa obra tan linda que hizo Paco, tan sentida, tan noble, que en ese tiempo era un chico de 20 años, pero realmente está muy bien redactada, tiene frases muy bien redactadas. Son esos momentos de inspiración que tienen los artistas, y Paco, vaya que lo era. Darío, la invitación es para toda la comunidad hoy a acompañar. Sí, a las 8 de la noche estamos acá. Va a haber gente que de una manera u otra estuvo involucrada con esto. Un agradecimiento de mi parte, un agradecimiento especial a Chiche Fileas, que fue el que obtuvo la foto más artística que tenemos de Antonito. Hermoso, sí, la imagen que va a quedar acá plasmada y con lo lindo que es, ¿no? También ver ese rostro, esos ojos. Sí, porque viste cómo es la vida. Uno en el día a día no se va dando cuenta de que por ahí tenés un personaje a mano en tu ciudad y que crees que lo vas a seguir viendo siempre, y por ahí hoy cualquiera saca una foto, todos tenemos celu, tenemos miles de fotos guardadas en el teléfono, pero en esos tiempos hay escasas fotos de Antonio. O sea que es muy meritorio y loable la gente que le sacó alguna foto, para que las nuevas generaciones o la gente joven que no supo de él, por lo menos tenga una idea de quién era. Y en la canción Paco habla de su pequeño cuerpo y de su gracia y de su risa permanente que se escuchaba a lo lejos. Ese era Antonio. Así que, yo sinceramente estoy muy agradecido a Chiche Fileas que nos tenga esas dos fotos tan bellas que él le hizo con el sombrero, de la cual
Tucus sacó extrajo para hacer este mural. Taller de teatro para adultos en la Biblioteca Urquiza y en este caso la profesora es Silvina Ferreira. Estuvimos con ella para conocer los detalles. Este taller tiene la particularidad de que, bueno, voy a ser la única que va a coordinarlo. En los años pasados era un grupo que se había autoconvocado. ¿Qué pasó? No había solo una cabeza. Y es muy difícil hacer cosas si no hay una cabeza. Como que la gente necesita que lo remen, que lo dirijan. Yo probé con esa dinámica que me hubiera gustado, porque me parece que es lo que se viene, que es la responsabilidad de cada uno de poder decir, quiero hacer esto, este es mi rol y cumplo con eso. Pero nos falta todavía llegar a eso de decir, en un grupo yo tengo esto y lo hago, lo cumplo, para que el resto del grupo no se quede para atrás. Bueno, lo intenté, pero es como que después se fue desarmando. Todavía me parece que falta. Entonces, porque bueno, eso demanda responsabilidad y no somos tan responsables. Es la verdad, es como que nos falta trabajo sobre eso, sobre cada cosa de esa, que tiene que ver con lo que quiero hacer. Y bueno, me propongo un objetivo y lo hago, pero no es que dependo de otro para que me diga si tenés que hacer eso. Y estoy hablando de gente grande, gente chica, gente... No tenemos la conciencia todavía de eso. Bueno, dicho esto, ¿qué quería decirlo? No, porque me parece importante, me parece una cosa que puede mejorarnos en un futuro, porque tenemos que ir avanzando hacia eso, no podemos depender siempre de algo o de alguien, el que te tiene que decir el Estado, esto, lo otro. No, yo creo que la conciencia nuestra tiene que avanzar hacia eso, pero bueno, todavía no estamos listos. Entonces, este taller se llama Más Teatro y bueno, lo coordino yo y está dirigido a gente que no hizo teatro nunca. Así que anímense, los que tengan ganas, que yo sé que son muchos, porque encuentro, acá veo un montón de gente que viene y me dice, ¡ay, qué lindo, me gustaría! ¡Animate! Hay que hacerlo. No, soy grande. No, para el teatro nunca sos grande. Más teatro porque a mí me parece que hace falta poder expresarnos, sobre todo después de estos 2 años que no pudimos ni siquiera salir a la vereda y tenemos que andar tapados. Me parece que la gente necesita, y yo veo eso, necesita juntarse, necesita hacer cosas. Y el teatro es un arte, entonces por lo tanto ahí liberas emociones, liberas tus locuras, digo yo, o sea, las pones en la mesa. No es lo mismo que escribir, que es más individual, es una cosa más solitaria. No es lo mismo que la plástica, porque trabajas con un elemento exterior y bueno, después ves el producto y lo observas y está ahí, lo materializaste. Y no es lo mismo que la música, porque la música tenés un instrumento y bueno, de ahí, en la conjunción tuya con el instrumento sale algo. Esto es, sos vos, tu cuerpo, tu mente, tus ideas, tus proyectos, tus sueños y ahí, ponerlos en escena. Que eso es como muy fuerte y muy movilizador. Y creo que hace falta, por eso digo, más teatro. Silvia, ¿a partir de qué edad? Porque, bueno, también eso decías vos, ¿no? Las edades son todas, sí, a veces. Sí, yo convoqué a partir de 16 años para arriba, digamos, porque muy chiquitos ya sería otra cosa. No quiero mezclar gente tan joven con... porque son otras cosas, otras ideas, otras necesidades, ¿no es cierto? Pero no hace falta que tengas experiencia, es un taller... sí, dirigido al doctoral, vamos a hacer algo, va a haber una muestra. La característica que tiene es que es de 3 meses. Yo lo planteé por 3 meses para que uno diga, bueno, son 3 meses. Es como que es algo acotado, tiene un, no es un año que si te cansaste, creo que también estamos en ese que no nos bancamos cosas de un año, es mucho. Entonces veo qué pasa con 3 meses, digamos, proponer técnicas. Hacer cosas y mostrar algo en 3 meses. Un desafío, ¿sí? Sí, pero se puede, sí. Se puede. Si hay ganas, se hace. Sí. ¿Días y horarios, Silvia? Los martes, estoy proponiendo martes en la biblioteca, que está fabulosa,
que quiero que vayan todos porque es divina, le han puesto muchas pilas y la verdad que valoro muchísimo ese trabajo porque es un trabajo de honoren, es un trabajo voluntario que hoy, ¿quién hace? ¿Quién dona sus horas de trabajo sin ganar un peso? O sea, yo lo revaloro que tengamos una biblioteca de ese tamaño y de esa calidad en nuestra ciudad, me parece que todo el mundo tiene que ir ahí. Y el auditorio está fantástico, así que bueno, ese es el lugar de encuentro, el auditorio que está arriba de la biblioteca, que tiene escenario, sillas nuevas, telo, luces, está divino. Los martes de 14 y 30, 16 y 30 y los miércoles. Doy esa posibilidad para armar los grupos según, digamos, la disponibilidad de la gente, porque es un horario, es la siesta. Por ahí la gente grande que no quiere salir de noche, o las mujeres, o los chicos que estudian en la mañana o trabajan a la mañana y a la tarde, entonces tienen ese horario de la siesta que me parece productivo. Así que sería martes y miércoles de 14 y 30 a 16 y 30. Bien, bueno, para anotarse con vos directamente, ¿lo sí, pueden hacer conmigo lista? Directamente al teléfono 3571 y el teléfono 59-12-54. Muy bien, Sole, vamos llegando ya al final de la edición de hoy de este local Noticias. Nos vamos yendo. Nos vamos yendo y nos asomamos a la ciudad primero a ver qué pasa, bueno, qué va a pasar con el tiempo, qué pasa con estas flores, qué pasa con este otoño que ya falta días nomás para que lo comencemos, últimos días de verano. Hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, Sole, vemos si se cumple, por lo menos en la ciudad de Río Tercero, lo que es Córdoba y toda la zona está abarcada por un pronóstico que ya es conocido, se sabía que el día miércoles había altas probabilidades de lluvia y bueno, y veremos qué sucede. Igual el vientito esta mañana al mediodía ya comenzó, Sí, antes del mediodía. Sí, antes de las 11 ya estaba como más fresco, ya había cambiado, muchas nubes, bueno, no sabemos ahora exactamente, pero ese cielo, Sebastián, es de más temprano. Eso eran las 9:30 de la mañana. Claro. Muy bien. Ya se había nublado después. Después sí, cambió todo, pero bueno, ahí teníamos la posibilidad de hacerlo. La imagen de la flor, sí. ¿Musiquita? Nos vamos con música. Pedro Pastor, escuchamos un nuevo tema de este cantante español. Gracias. Hasta mañana. Mas mi amor es tan sincero que sin quererlo se vierte. No me canso de quererte, quererte como te quiero. Te quiero y no todo el día. A ratos se me congela. Se me apaga la candela, se calla la poesía. ¿Por qué querer, vida mía? Inevitablemente una pelea inconsciente con los fantasmas.